Buenas noches, buscadores incansables de la verdad. Como lo he anunciado, hoy voy a hablar sobre la enuresis. Mientras vamos esperando que se avisen a los seguidores, si no me conoces, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Luzmila, soy la autora de una saga que se llama En busca de un nuevo camino, que hablo sobre los niños índigos, sobre la expansión de la conciencia, sobre vidas pasadas, viajes astrales, conexiones con otras dimensiones y todo lo que tenga que ver con la percepción extrasensorial. Y hoy quiero hablar de un tema que, bueno, la enuresis es la incontinencia en el sueño, que es algo que sucede mucho que hay muchos niños que les sucede, y como es una enfermedad psicosomática, la he vivido y la he superado, pero además he interpretado con los años por qué me ha sucedido, y por eso quiero ayudarte a ti, papá, mamá, de un niño que vives que padece esta patología, ¿no? Que si bien con los años desaparece, pero la energía que provocó, o sea, la emoción que provocó la enuresis es una energía que está dentro del cuerpo. Entonces, esa energía no se va y se manifiesta en la edad adulta de otra manera. Por eso es que mi intención es ayudarte. Vale, vamos esperando a ver si ingresa tanto en Facebook. Hola Maritrini, como en Instagram algunas personas más. Y si no, de todas maneras, lo empiezo a comentar porque igualmente va a quedar y además también lo voy a subir a YouTube. Así que vamos a esperar a ver si hay... Bueno, igualmente lo había anunciado para 12:30 y me retrasé un poco por cuestiones nada más que de conexión. Bueno, entonces voy a ser muy breve porque no es, voy a explicar bien claramente por qué sucede. En primer lugar, hola los que van entrando. En primer lugar, bueno, el tema de hoy es enuresis. La enuresis es la incontinencia a la hora de dormir. Es normal que los niños hasta los 3 años se hagan pis en la cama. O es normal que no haya incontinencia, pero ya a partir de los 3 años ya se considera que hay un desorden. Entonces, yo lo he vivido y lo he vivido hasta grande, mis nietos también, algunos de mis hijos también, pero si bien es algo que por ahí en algunos hogares dicen, bueno, es normal, pero no van a buscar la causa, porque toda patología está diciendo que hay una emoción que se está conteniendo. Entonces, yo lo voy a hablar desde lo que es la biodecodificación, que la biodecodificación habla, como a mí me gusta, uniendo la emoción con el cuerpo físico y con la parte espiritual. ¿Qué hace el perro? ¿Qué hacen todos los perros? Los perros marcan su territorio haciendo pis en determinados lugares. Bueno, el niño... Por supuesto que no es consciente de esto, pero cuando se hace pis en la cama, el niño o la niña está marcando su territorio. ¿Por qué? Porque ese niño siente que no es reconocido por un progenitor y generalmente el conflicto es con el papá. Yo pensaba, por lo que tenía entendido, que era por padres autoritarios.
que ha sido mi caso, ¿no? Un padre muy autoritario, que no me dejaba hablar, que no me dejaba expresarme, que si yo quería decir cuando era pequeña lo que sentía, como era pequeña, me tenía que callar la boca, pero en realidad va más allá. No es un padre autoritario a un hijo puede hacer que se sienta reprimido, pero va más allá. Significa que el niño no es reconocido por su padre, que haga lo que haga, su padre no lo reconoce, no lo... A lo mejor el padre lo felicita o es una persona que le dice, ay, qué bien que haces esto, o cómo me gusta, pero el niño siente que todo lo que hace no es suficiente para ese padre. Y entonces esa represión interna que tiene le hace marcar su territorio inconscientemente, dice, acá estoy, ténganme en cuenta, pero el tema, ¿cuál es? El tema es que ese niño, por ahí, generalmente a los 6, 7 años dejan de hacerse pis, hay quienes no, hay quienes siguen. Bueno, por X circunstancia o porque van a hacer terapia, porque los padres van a un psicólogo, lo llevan al niño, por ahí eso pasa, empieza a despertarse por la noche y ese problema aparentemente se solucionó, pero no es así. Porque para que se resuelva esa emoción, ese niño tiene que haber sido aceptado por su papá, que no significa que sea el padre quien no lo acepta o que no le expresa su sentimiento o su compañía o su reconocimiento, sino que es la percepción del niño. Entonces, si tú eres padre o madre o tienes algún niño a tu alrededor, o tú mismo ya adulto o joven que tuviste enuresis de pequeño, que tengas en cuenta que tiene que ver con la percepción de la relación con tu padre. Generalmente es con el progenitor. Puede que haya algún caso con la madre, si es un niño que por ahí no se crió con su papá o no tenía su papá, o puede ser cualquier otra persona adulta, pero generalmente, así sea niña o niño, es con el padre. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, los padres, en muchos de los casos, buscar un profesional. Pero si son padres que pueden conversarlo, si son padres que se dan cuenta de que hay alguna relación con el niño, lo que tienen que hacer es observar qué son las quejas que hace el niño, cuándo se enoja, si están jugando, si está haciendo la tarea, qué reacción tiene hacia el padre. Generalmente, como digo, es hacia el padre, puede que sea hacia la madre también, porque lo que ese niño está pidiendo es atención, pero es reconocimiento. Cuando ese niño se siente reconocido, se siente aceptado. Y si se siente aceptado, va a dejar de marcar el territorio. Creo que he sido simple, sencilla en esta explicación. Es que es así, no hay más. Pero yo voy a explicar una cosita más. ¿Qué sucede cuando esa emoción, esa energía, no se resolvió de pequeño, como lo acabo de decir? Eso queda en la persona. Es una energía que está dentro. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona, cuando es grande, cuando es joven, o cuando ya es... Ya dejando de ser niño, va a buscar el reconocimiento de los otros. Si ha sido una relación, un problema con su padre, lo va a tener luego con los hombres. ¿Por qué?
Porque al no haberse sentido reconocido o reconocida por su padre en la infancia, le va a suceder luego que va a buscar, va a tener actitudes donde va a necesitar ser reconocida. Y ahora voy a explicar algo personal, porque como yo vivo analizando y estudiando todo lo que me sucede, más todo lo que sucede a mi alrededor, yo he tenido sueños recurrentes, y había un sueño que era recurrente, que yo no lo podía comprender en su totalidad, y lo comprendí recién ahora, que yo tuve mi segundo gimnasio o estudio de danzas en el mismo lugar que mi padre tenía su carpintería. Mi padre tenía carpintería, pero cuando dejó de trabajar, yo hice en ese espacio mi gimnasio, mi lugar donde daba danza. Y hasta no hace mucho, yo soñaba que iba a dar ballet o mis clases de gimnasia, y había máquinas, había serrín, había viruta, y yo decía, pero yo sentía que era yo que estaba ocupando el espacio que no era mío. Aunque yo, cuando lo hice el gimnasio, le había comprado la casa a mi padre. Y no lo podía entender hasta que, estudiando en biodecodificación, porque yo no dejo nunca de estudiar, comprendí que no, era al revés. Era que no sentía que mi padre me valoraba, y entonces era yo me sentía invadida. Invadida, ¿por qué? Porque al no ser reconocida, su personalidad, mi padre, su autoridad invadía mi terreno. Y lo entendí recién ahora. Yo pensé que era al revés. Entonces, fíjense, ¿y por qué digo esto? Porque esa energía queda dentro de uno, y eso hace que uno pueda tener relaciones con otras personas con una pequeña distorsión, con un pequeño conflicto. Entonces, para terminar aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a la enuresis, pero siempre es la percepción del niño frente a una relación, pero se puede modificar si los adultos se dan cuenta. Porque el adulto se da cuenta que ese niño o esa niña está manifestando algo. Pero hay que llegar bien a la causa, porque cuando se llega a la causa y el adulto modifica sus actos hacia ese niño, como todo es energía, como todo es resonancia, ese niño va a cambiar la percepción que tiene de ese adulto y lo va a liberar, va a dejar de hacerse pis en la cama, pero además va a liberar esa energía y no va a necesitar de adulto no va a necesitar de adulto el reconocimiento de otras personas. Entonces, yo había puesto, quiero saludar y no sé por qué no puedo. Quiero darle a saludar y no me sale. Perdón, saludé a una sola persona porque quise saludar a los demás y no sé por qué no me permite. Yo también había puesto un post ayer que dije, y aquí ya finalizo, que detrás de ese problema que tú tienes hay una bendición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí no se me permitía hablar de pequeña, y ¿qué es lo que más me gusta a mí? Comunicar. Comunicar a través de la palabra, a través de los libros. He sido docente toda mi vida. Comunicar, transmitir lo que aprendo, lo comparto. Entonces, observen de pequeños qué se les limitó, qué conflicto tuvieron con mamá o con papá o con algún abuelo o con alguien. ¿En qué fueron limitados? Y busquen con análisis, pensando y demás, van a ver que detrás de eso que les han prohibido, ahí está lo que ustedes vinieron a hacer a esta vida, que quizás lo estén haciendo, yo no digo que no, pero busquen, porque
detrás de cada impedimento, de cada enfermedad, de cada situación donde hemos vivido dolor, está lo que hemos venido a hacer a esta vida. Bueno, seguimos en otro momento. A las personas que les quería saludar, no las puedo saludar porque no me permite, no sé por qué. Bueno, gracias a los que han entrado. Espero, sobre todo, Valerie, que tú eres docente, si tienes alumnos o que sabes o conocidos que tienen este problema, por supuesto que un profesional, un psicólogo va a ayudar a los padres, porque por ahí yo lo explico de manera sencilla, porque ya lo he pasado, porque lo he analizado, porque vengo trabajando en esto, y por ahí a un padre no le es tan fácil, pero siempre la información llega en el momento adecuado. Entonces, sabiendo qué es lo que sucede con estos niños, si ustedes lo dicen a los padres, si los padres realmente quieren ayudar a su hijo, seguro, seguro que lo van a poner en práctica y lo van a solucionar. El martes, porque ahora voy a hacer martes, jueves y domingo. El martes hablaré, no sé si de alguna enfermedad o de algo que me pongan. Yo hablo de lo que la gente me pide, así que el martes continuamos. Que terminen este día de manera espectacular y nada, a resolver las situaciones que la vida nos pone delante, que ahí es donde está lo que hemos venido a aprender. Adiós a todos.